Hoy fui a un baño público. No me diga. Sí, cada tanto. Claro, usted va al baño. No, bueno. No. A uno le toca. Yo evito ir a los baños públicos. ¿Usted no evita? Sí, todo, sí. Sí. Uno prefiere esperar 6 o 7 horas sí. Y luego ir al baño del hogar con la tranquilidad, esa tranquilidad de conciencia que le da a uno el baño propio, ¿no? Sí, lo conocido en general. Sí, sí, sí. Después de todo no deja de ser un prejuicio burgués sí. El elegir lo conocido y entonces por ahí uno se está perdiendo algunos baños públicos extraordinarios por elegir la supuesta seguridad del baño propio, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas mejores para conocer que un baño público también, ¿no? También es cierto, y hay peores también. Sí. Pero, ¿qué le sucedió? Pero yo hoy visité un baño público que... ¿Cuál era su aspecto en general? No, era sospechosamente impecable. Vio con mucho... Esos son los baños públicos que más miedo me dan. Sí. Con mucho olor... Mucho olor a desinfectante. A ese de caroína, a caroína. No, pero ese a limonado que se descompone. Nunca vi, no sé de qué me hablan. Sí, ese que usan... La caroína tiene un solo olor que es a caroína. No, la caroína sí. A carol. Sí, pero hay uno que tiene limón que usan los colectiveros. Ah, ese es el peor olor del mundo. Y le tiran a todo eso, bidones y bidones. Sí, sí, a los familiares, sí. A todo. Los tipos que tienen combis, vio que hay combis que van al conurbano. Esos tipos le tiran ese bidón. ¿Qué relación? Ay, yo tengo poca experiencia en eso. Sí. ¿Qué relación hay entre un colectivo y los tipos de las combis? Muy mala relación. No, pero no me refiero a eso. Digo, ¿en qué se parece un tipo que maneja la combi a un colectivero? ¿En qué es peor? ¿En qué es mejor? Mire, el tipo que maneja la combi, sí. Y acá me estoy metiendo en un terreno complicado. Sí, sí, áspero. Mañana mismo usted podría ser agredido. Pero es una cruza de lo peor del tachero y lo peor del colectivero. Ajá, veo que sí va a tener problemas. Lo cual es muy poco, porque hay muy pocas cosas malas, tanto en el colectivero como en el tachero. No, que casi siempre son verdaderos filántropos. Claro, entonces bueno... Eso, porque tiene, o ¿por sea, qué? Cuando uno quiere componer un personaje virtuoso, noble, ¿cómo podríamos decir? Que encarne las virtudes cívicas todas, sí. ¿En qué piensa el autor teatral? ¿En un taxista o en un colectivo? Sí. Ya no un canillita, porque no, antes era canillita, no. Pero ahora no. Bueno, y él, ¿sabe qué? Impone un rigor... El chofer de combi, un rigor al pasajero, del cual usted está sometido durante todo el viaje. Porque... O sea, es más intensa la relación entre el tipo sí. de la combi y el pasajero que entre el colectivero y el pasajero, sí. Que cada vez es más distante ahora, que ya no hay que hacer ese pequeño contrato. Claro, ahora usted va con la tarjeta. Claro, va con la tarjeta, no tiene un trato personal, no le dice cuánto lo quiere... todo eso. Claro, ahora está... Ahora está como... Así como una divinidad de los agnósticos. No, de los... Ahí está. De los gnósticos. Los gnósticos, el dios de los gnósticos, estaba lejos. Estaba ya en el fondo de un mundo que no tenía casi ninguna relación con nuestro mundo, que era un mundo de quinta... Exactamente... 365ava categoría. Bien. Esa distancia hay ahora entre el colectivero y el pasajero. Sí. Ya no lo ves más. Uno se olvida que hay un colectivero. Claro, parece que el colectivo anduviese solo. Sí. En cambio, el de la combi no. No, a cada rato no. Te dice, como los colectiveros de mi niñez, corriéndose al interior, sí. O qué sé yo, si va a viajar, no toque el timbre. ¿Quién bajaba en la rotonda? Eso, ¿quién bajaba en la rotonda? El colectivero... No te lo dice. No lo dice. Eso no lo dice. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el baño? No, que comparten el bidón. El mismo bidón. En el baño usaban el mismo desodorante que usan los de las combis. Sí. Desodorante que se huele desde afuera del baño. Sí, claro. A varios claro. metros. Y que tiene una proyección en el espacio, como dice usted,
pero también en el tiempo, ya que usted lo sigue oliendo varias jornadas después de la primera olfateada. Sí. Inclusive ya le queda en su ropa, en el cabello. Sí, sí. Todo. Y a todo, por un tiempo bastante largo, le encuentra usted olor a caroina o a lo que sea. Sí. Ahora, bueno, ya el aroma me predispuso mal. Sí, me imagino. Al ingreso al baño. Pero peor fue ver el cartel que decía baño desinfectado. Siempre que alguien avisa... Claro. Algo hay ahí. ¿Por qué me aclara desinfectado? Como diciendo, no sabe lo que era esto antes que viniéramos nosotros. Eso no se avisa. Es como dice, primera novia. Bueno, a mí me parece, no fue la comparación más feliz, me parece. No, no. Pero... por ejemplo, barrio vigilado, te hacen pensar, acá te chorean cada 50 metros. Sí. Claro, este baño por lo general está infectado. Y peor aún, hay una tabla horaria pegada en un cartel que dice el último... Yo creí que era la... Discúlpeme. Enseguida pensé en la famosa qué? Tabla del inodoro, discúlpeme. No, señor. Y así que aquí ponen... ¿qué ponen en el inodoro? No, hay otra tabla en el inodoro. Una tabla de logaritmos. Sí, la de Mendeleev ponen sí, también. Sí, debe tener varios de los elementos de Mendeleev. La tabla periódica, sí. Si me permite. Sí. No, hay un cartel pegado a la puerta en donde el tipo que limpia el baño firma y pone la hora de la última vez que limpió. ¿Qué dice? 25 de mayo de 1810. Y esto distaba una hora y algo más. Ah, justo cayó. Y yo llegué ahí. Ya, dos horas antes caía, pero no entraba. No. Pero de todos modos es un baño con mucha circulación, este que le digo. Claro, ¿qué promedio, digamos, buenas tardes? Y... ¿Qué promedio de uso tiene el baño en cuestión? Las instalaciones estaban al 90%. Ah, oh, bueno, pero esto se toma muy fácilmente. Se pone un aparato en la puerta. Sí. Cada vez que entra alguno, te suma. Eso habría que... Pero claro, y que quede pero fijo. Pero no te resta cuando se va. No, no. Que usted tenga la jornada. Claro, la jornada de... La actividad que hay. ¿Usted qué número es? ¿Qué número tiene usted? Me tocó... Sí. El 506. 506, bueno, imagínese, 506 a las 10 de la mañana habla de un baño muy... Sí, sí, muy socorrido. Muy socorrido. Ahora... Ya a las 10 de la noche no tanto. No. Pero bueno, no. Hay que ver la hora y todo eso. Hay que ver, hay que ver toda esa cuestión. Yo trabajé con Dorio. Sí. Trabajamos de cuidadores de un baño. ¿Cuidadores? Sí, sí, sí. Y hacíamos... ¿Y pero qué hay que cuidar? Nosotros contábamos, no teníamos aparatos electrónicos, pero sí un muchacho que contratábamos nosotros mismos, muchacho no muchas luces, sí. Pero que lo poníamos ahí en la puerta, un cuñado. Ah. El cuñado de Dorio. Sí. Me ponía ahí la puerta y decía, vos contá todos los que entran. Oh, sí, sí. Entonces, cada uno que entra le hacía una rayita en un papel. Al final del día nos daba el papel a nosotros y nosotros contábamos las rayitas y todo por el estilo. ¿Y cuántas rayitas contaba? Muchísimas. Pero muchas. Lo que le quiero decir es otra cosa. ¿Pero eso para qué lo hacían? Discúlpeme, ¿tenía alguna finalidad estadística? Exactamente, para ver cuánta gente utilizaba el baño y para tomar medidas al respecto. ¿Y las tomaban? Por ejemplo, compra de... De materiales. Bueno, sí. El papel higiénico, si no viene nadie... ¿Cómo usted, le calcula claro, eso? Claro, para rendir cuenta de nuestro propio trabajo. Imagínese un baño donde acudieran 3 personas al día y nosotros acusamos un gasto de papel higiénico de 77 cajas por semana. Sí, bueno, no, señor. Ahí hay algo raro, sí, algo sí. Me huele mal. Sí. No, claro, eso no. Además, ustedes no eran de los que tenían la cajita y le dan el papel. Vio que hay unos tipos que lo tienen guardado. Sí, ya, no hay de eso ya. Hay en algunos lugares. Un poco untuosos. ¿Sabes dónde? En las estaciones terminales. Antes había en la del subterráneo, venían, qué sé yo. En fin, bueno. Tienen la cajita ahí y le van dando las cosas. Ahí trabajábamos nosotros en la estación Palermo del Ferrocarril Pacífico. Pacífico, como vulgarmente se dice. Sí. Que tiene un baño ubicado en un entrepiso. En un entrepiso. La estación Palermo está en alto nivel, es casi
el único tren elevado, sí, está arriba. Uno de los pocos trenes elevados que hay en la ciudad de Buenos Aires. Porque viene de un puente. Claro, sí. Entonces, te tomás el tren como si fuera una estación parisina. Hay que subir. A la mitad de la escalera está el baño. Un baño amplio, allí trabajábamos con Dorio. Sí. Y se producía siempre el siguiente fenómeno. Las personas iban al baño, pero el tren, cuando llegaba, hacía temblar la estructura. Claro. Muchísimo. Desde unos 50 metros antes, el tren... movía todo el baño. Movía todo el baño y entonces todas conspirando las personas contra la limpieza del recibían baño. Eso como el aviso de que llegaba el tren y hacían abandono claro. del baño en estampida. Sí. Salían corriendo a menudo sin terminar de acomodarse los atavíos. Claro. Personas que recién terminaban de abrocharse correctamente al llegar arriba. Sí, estoy hablando del baño de hombres. El baño de damas nunca he visto que existiera allí. Sí, debía existir, pero evidentemente no trabajamos allí nosotros. Claro. Y yo he visto, a mí me tocó ir a un baño de estación de tren con molinete. ¿El baño con molinete? Con molinete que y con moneda. ¿Y qué? Si no tenía moneda, que tenía que... No va al baño. Ah, bueno, pero ese es el capitalismo sí. Aplicado hasta en los últimos extremos. ¿Sabe dónde? El famoso capitalismo sí. A, sí, sí. A como dé lugar. En nuestro último viaje, en la estación de trenes de Nápoles, los baños son así. Tienen un molinete y usted tiene que poner un euro, imagínese. Uno va a peinarse nada más. Claro. Un euro. Tiene que pagar para... Bueno, ahí en esta estación nosotros trabajamos incluso en asuntos de seguridad. Ah, ¿sí? Fue en aquel entonces en que, estaba el asesino de los baños. ¿Había un asesino en los baños? ¿Usted no recuerda el asesino de los baños? Ahí está Tom Lupo, que se debe acordar. Ah, está Tom Lupo. ¿Cómo le va, Tom? Nunca lo pudimos agarrar. Ya le voy a contar por qué. ¿Y por qué no lo pudo agarrar? Bueno, ahora se lo voy a contar. Nosotros nos escondíamos. ¿Dónde? Adentro de los retretes. Fingíamos que éramos un usuario, cuando en realidad éramos empleados del ferrocarril. Bueno, sí. No tenía ningún uniforme, me imagino. Sí, por eso nos escondíamos. Pero entonces... Por eso nos escondíamos dentro de los retretes, si no, hubiéramos fingido de otra manera. Pero sí, cámbiese, finja poniéndose otra ropa, señor. Bueno. Bueno, está bien, lo hicieron así. Y se cometían muchos crímenes, ¿eh? ¿Estaban en el mismo baño o siempre eran los crímenes que se cometían? No, en distintos baños. ¿Y qué indicios tenía, digo, además de las víctimas? Sí, bueno, le parece poco indicio. Pero digo, acerca de la autoría de los crímenes. Usted tiene una víctima en un baño, el autor es de algún modo el asesino de los baños. Bueno, sí, está bien. O del baño, si usted prefiere. ¿Pero dejaba los dedos marcados? No, no dejaba, no tenía, o no habíamos observado nosotros ningún modo operandi que se repitiese. A este lo degollaba... Sí. Al otro lo asfixiaba, al de más allá le metía un tiro en la nuca. Sí, señor, todo o ahí, en la cabeza, según estuviera usando, el llamado mingitorio o el retrete. Bueno, sí, está bien. A veces, al mismo, te robaba, se contentaba con robar. Vos estabas en un retrete y él aparecía con la cabeza por debajo del espacio que queda entre la puerta y el piso... Y sacaba el revólver, decía, maneme toda la guita en el piso o te quemo. Y uno, indefenso como estaba, ay, señor. No tenía más remedio que acceder a sus peticiones. Sí. Y esto después venían y nos lo contaban a nosotros en la inteligencia de que nosotros estábamos allí con algún fin oficial. Y bueno, sí, de algún modo tienen cierta responsabilidad porque tantos crímenes... consecutivo. Incluso algunas personas nos pedían que por favor los acompañáramos al lugar ¿al correspondiente, ¿sí? Y que les cuidáramos las espaldas. Ey. Y nosotros
accedíamos en general. Qué incómodo, ¿no? Especialmente en el caso de ancianos. Sí, pero de todos modos no deja de ser una situación engorrosa. Dice, ¿por qué no me cuida? Mire, voy a quedar muy vulnerable, dice. Bueno, muy bien, muy bien. Pero le digo, tenga cuidado, le dije una vez a uno. Mire si soy yo. A ver, pero eso no le da tranquilidad. Claro, mire si soy yo el asesino de los baños. Yo me pongo acá justamente, cuando usted me dice cuídeme, cuídeme, me aprovecho de su desguarnecimiento, sí, y lo someto a mis crueles designios. Señor, pero tanto ¿cómo le va puede a hablar ser así? De robo, de asesinato o de extorsión, porque a veces algunos los extorsionaban. ¿Pero usted qué está tanteando al anciano? No, me contaban, me contaban. Y mire si no era él, si no era el anciano que se hizo pasar por anciano y en verdad. Por ahí era él, porque nosotros sospechamos de todos y de nadie. ¿Pero cómo empieza a sospechar usted que es un detective? No, trabajamos en el baño, limpiamos. Sí, el bueno, baño. Señor, pero limpiamos el baño del ferrocarril, ¿cómo querés que te lo diga? Firmamos. Hora de limpieza, 12 de la noche. Firmado Jorge Dorio. Bueno, está bien, señor, pero. Pero usted dice que se dedicaba de algún modo a la seguridad del lugar. También, pero cuando ve entrar a la gente. Representación, digamos, del ferrocarril que nos pagaba. ¿Qué íbamos a permitir que la gente cometiera asesinatos en el baño que nosotros estábamos cuidando? No, bueno. Era flaco servicio le haríamos al pasajero que decimos querer cautivar si dejamos que lo asesinen tranquilamente. Bueno, por supuesto, bueno, señor. Sin levantar un solo dedo. Este. Ahora, muy bien, discúlpeme, pero muy bien no hizo su trabajo. ¿Por qué? Y porque me dice que se le escurrió el asesino de los baños. Así es. O sea, puede estar aquí esta noche, riéndose de usted, inclusive. Podría ser. Una noche, estábamos con Jorge Dorio, escondidos en un retrete, los dos en el mismo. ¿Por qué los dos en el mismo? Bueno, para no sentirnos solos. Pero es más sospechoso. Dorio tiene una especie de fobia que no puede ir al baño solo. Ah. Es más sospechoso eso. Pero si no sabían que ahí está cerrado, no saben que son dos. Bueno, pero está bien, pero llegado eso el momento. Lo sabrán cuando salimos y evitamos un crimen. Y además se le ven los cuatro pies, se ven desde el... Pero nadie se va a agachar para vernos los pies. Bueno, más o menos uno... No, además, Dorio se subía arriba del inodoro. Ah, más sospechoso todavía. Bien. Y una noche estábamos ahí comentando lo riesgosa que era nuestra profesión. Sí. Y sentimos unos pasos que entran. Bueno, pasos, igual sentirían pasos casi siempre. El típico paso del asesino. ¿Cómo es? ¿Tiene una pata de palo? No, las dos. Bueno, entonces le digo, Jorge, me parece que entró el asesino. Sí, a mí también me parece, dice. ¿Por qué te parece? Le dije yo. Bueno, ¿no fue acaso un típico paso de asesino? Bueno, no importa, es hora de actuar. Y en eso oímos una voz que claramente decía, te estoy apuntando, aunque... No, lo trataba de usted. Mm. Se corrigió, en realidad. Ah. Te estoy apuntando, o mejor dicho, dijo, le estoy apuntando a usted... que me da la espalda, esto, enseguida le dije, están los mingitorios. Claro, bueno, claro. A ver, nadie entra a un retrete y lo encuentra de espaldas al tipo. No. Sino de frente. Bien. A usted que me está dando la espalda, estoy apuntando con una pistola. Mm. Y a continuación voy a proceder... ¿Tanto decías? Sí, sí. A quitarle la vida redondamente. Bueno, la víctima dijo, bueno, yo podría solicitar, digamos, una rebaja. Pero señor, ¿qué es esto? En el sentido de que se contentara usted con un robo. Pero ¿cómo van a hablar así una negociación tan
Se trataba de la vida del tipo. Sí, bueno, creo que... No podía correr. El tipo incluso le dijo, yo correría, pero supongo que usted habrá calculado que desabrochado... ¿Va a correr con los pantalones bajos? Claro. Va a ser, es difícil dar pasos firmes. Voy a huir mal, y usted me va a dar alcance, etcétera, etcétera. Bueno, siguió la conversación. Muy hablado todo, muy, sí. Un rato así todo era muy, pero muy, muy, muy hablado. Muy hablado. ¿Y usted aprovechó ese momento porque lo sorprendió infraganti? ¿Cómo? Al criminal. ¿Usted lo sorprendió infraganti? ¿No salieron del retrete ustedes para que se entregara? No. Yo le dije, vamos a salir justo en el momento en que el delincuente crea tener dominada la situación. Mm. Muy bien. Y en determinado momento el asesino de los baños dijo, muy bien, ya tengo completamente dominada la situación. Era el momento de esperar. No se ve mucho esa situación en general, tuvo suerte. Y en ese momento salimos, sacamos el arma de la repartición, el arma que nos provee el ferrocarril. Ah. Un cepillo. Mucho no. Y le metimos un cepillazo en la cabeza al tipo. El tipo soltó el arma. Dorio se hizo del arma y lo empezó a apuntar con mano temblorosa, ¿no? Y le dijo, terminaron tus hazañas. Sí, que no le diga nada. Oh, asesino de los baños. Y entonces lo miramos fijamente y nos dimos cuenta de quién era. Sí, amigos, la semana próxima. Y nos dimos cuenta de quién era. Era, usted no lo va a creer. Usted no lo va a creer, pero era... No me diga. Gabriel Rolón. No le creo. Y le dijimos, tú. ¿Era Rolón? Sí. ¿Usted se refiere al anciano o al criminal? ¿Eh? ¿Al anciano o al criminal se refiere? Con Rolón. Anciano. No, al criminal. Ah. Nunca lo hubiéramos pensado de ti, etcétera. Le dijimos todas esas cosas, ¿no? Y Rolón dijo, por favor. ¿Qué? Por favor, vio con la voz que tiene Rolón. Ah, sí. No era la misma que usaba. No, porque no, lo escuché recién dice, todo lo que decía. Me dice, bueno, mirá, dice, la verdad que yo soy siempre bueno, pero a veces... ¿A veces qué? ¿Qué? ¿Es a veces verdad me que... tomo así como un recreo. No, pero qué es y mato a algunas personas. Pero si eso... no podría ser tan bueno como ustedes saben que soy. Pero... ¿Soy o no soy? Dice una de las personas más buenas del país. Sí, le dijimos, sabemos bien que trabajas de bueno profesional. No es bueno profesional. Sí, sí. Es bueno, Rolón es bueno. Es bueno. Bueno, entonces dice, en algún momento tengo que cometer alguna canallada, alguna vileza, algún crimen, vamos. No, bueno, dijo, no, pero... Ya recuperando la confianza que nosotros creíamos que había perdido. Y eso nos dio bronca, pero le dijimos, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros tres. Y... ¿Lo liberaron? Sí. ¿Lo dejó ir? Sí. Y desde entonces vio que no comete más crímenes. No, discúlpeme. Un día me llamó y me dice, ¿vieron, no, que no cometo más crímenes? No, ¿pero qué? Me dice, ahora escribo libros. Pero no, señor. Bueno, a mí me parece... Nunca se supo. No, me parece... Pero gracias a eso tenemos a Rolón con nosotros, en el bando de la bondad. A mí me parece que usted lo está difamando a Rolón, porque... A cada tanto nos llama y nos agradece por haberle salvado la vida. ¿Y hace cuánto de esto? Porque... Ustedes me salvaron la vida, dice, llamando a uno de los dos. Claro, sí. Claro, para no gastar en dos llamadas. Pasarle este mensaje también a Jorge. Pero yo no le termino de creer, discúlpeme, que Rolón... porque se le puede despertar el criminal otra vez a usted, por esto que está diciendo. Sí, puede tener día. Una recaída, me lo dijo él mismo. Bueno, entra un baño y tenemos un desastre. Uy,
Creo que se cayó Don Lupo. O es Rolón que está entrando. ¿No habrá el asesino de los pasillos? Mm. Bueno, pero que... Disculpe que haya sido tan extenso en este... No, pero veo que ha tenido una experiencia importante en baños públicos. Sí, claro, claro. Eso. ¿Vio que ahora hay publicidad en varios baños públicos? ¿En qué sentido? ¿Cosas que escriben en las paredes? No, no. No son publicidad, Barto. Son cosas así, una especie de red social, avant la lettre. No, señor, hay agencias publicitarias. Ajá. Que trabajan con los mingitorios, que trabajan con la locación sanitaria que provee un claro, baño. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo? Sí, sí, alguno... ¡Agradezca! Pero sí hay productos en los productos, espejos. Por ejemplo? En general son productos de la intimidad masculina. ¿Qué cuál sería? Por ejemplo... Bueno, ¿jabón? Sí, no, no exactamente. También hay alguna espuma de afeitar, he visto, que hace publicidad. No se descomponga. Hacen la publicidad en los baños públicos. Sino que, ¿qué producto va a anunciar en un baño público usted? Cualquiera. No, por ejemplo, ¿qué? Entradas para el Teatro Colón. No, en un baño. ¿Qué? Yo... Primero, nada gastronómico. Usted no puede poner pasta frola. ¿Por qué no? Los dos hermanos. Si no, no estaría aquí. No. El gráfico. No. En el baño donde trabajamos nosotros, bueno, había una concurrencia muy selecta. ¿En serio? Cuando teníamos en un... Así un concurrente ilustre, lo hacíamos firmar el libro de honor del baño. ¿Había un libro de honor? Un libro de honor que lo... ahí. Dice, por favor, ponerle un diputado. Doctor, sí. Fíjeme, el libro de honor. Que es, y, ¿apenas llegaba o cuando se iba? No, cuando se iba. Mm. Imagínese. Sí. Si no, eran todas firmas. Sí. Así a las apuradas. Cuando era muy, muy, pero muy ilustre, qué sé yo. Aquí se llama ilustre, una estrella. Una estrella de cine, bueno. ¿Está hablando de Hollywood? Teníamos unas placas. Unas placas, decía, en este lugar, sí. Fulano de tal. Estuvo con verbos así. Un eufemismo. Sí. Ambiguos. Ponerle, digo unas que estaban ya cuando nosotros llegábamos, el conde de Kaiserling. Ah, el de agosto 1929. Sí, un baño y así. Antiguo. Y no, no, pero ya más llegó aquí, le puedo hablar de Diego Maradona. ¿Maradona fue al baño suyo? Sí, dos veces. ¿Y qué? Una... En la segunda ya no le pusimos la placa. Claro, ¿dos veces en cuánto tiempo fue...? No, no importa. A lo largo de los años. Actores. ¿Actores? Pepe Soriano. Pepe Soriano. ¿Fue, fue como disfrazado de abuela? El presidente Clinton. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Solo? Sí, solo. Los guardaespaldas lo esperaron en la puerta. Ajá. Yo estaba... Ah, usted, no, qué raro que no le hicieron salir a usted, porque cuando entra el presidente... No, hablé yo con el guardaespaldas, le digo, nosotros somos aquí los que cuidamos, más o menos. ¿El presidente no podría firmar el libro de honor? Sí, cómo no, el presidente lo va a firmar. Bueno. ¿Yo lo podría saludar? Le dije, sí. Y entonces le dijimos, ya que está aquí, el presidente empezó a lavar las manos, ¿no? Sí. Ya que está acá, le digo, le voy a decir una cosa. En sus manos está la paz del mundo. ¡Señor! ¡Qué inoportuno! Me dice el tipo, ¿en qué sentido me lo dice? Sí. Le digo, en el sentido que ya terminarán con la guerra y todo, le digo. Yo no soy más que un empleado del baño, le digo. ¿Usted se le plantó a Bill Clinton así de...? Pero así se lo digo, con este coraje, con el coraje cívico que me caracteriza, le digo. Bueno, pero él no conocía su coraje cívico, ¿por qué lo caracteriza? No, no. Claro, para eso se lo dije. Bueno, está bien, señor, pero... Bueno, le digo otra cosa. No me gusta nada la prepotencia que tienen ustedes cuando quieren, Sí, pero... ¿Cómo van a invadir un país así sin preguntar primero?
¿A usted le gustaría? No, pero no se dice así, sí, señor. ¿Y qué dijo frente a semejante discurso antiimperialista? Bueno, dijo, hay que sentarse a negociar, dijo. ¿Pero cómo va a negociar con usted? Que, discúlpeme. No, pero... no, me dijo, no, no. Yo le pregunté conmigo, no con usted. Ah, bueno, entonces. Y se fue. Ah, se lo quiso sacar de encima. Sí, eso es lo que le grité yo mientras él bajaba la escalera. Digo, ¿me querés sacar de encima? Digo, la historia te juzgará. Mire, no lo juzgó mucho porque ahí está. Bueno, ahí. No importa. Le estoy diciendo, es un ejemplo entre mil millones. No, bueno, sí, la verdad es que no sabía que participaba de un baño así célebre. Sí, sí, era el baño de las estrellas. No sé en qué circunstancia va a haber Clinton. Mire, salió Clinton y atrás entró en el mismo baño sin saber. ¿Quién entró? Entró... Jacobo Vinogrado. Ah, bueno, digamos... Y le digo, ¿a que no sabes quién acaba de salir de ese baño? No sé, digo, me dijo, no me lo digas. Y se fue. Sí, hizo bien. Bueno, eso es todo lo que le tengo que contar. ¿Qué más le pasó a usted? No, yo pernocté lo que tuve que pernoctar en el baño, que fue muy, ¿cómo pernoctar? Muy poco tiempo. Pernoctar es pasar la noche. Y me retiré del sitio. Igual es difícil no... tocar lo mínimo indispensable en el baño. Digo que usted tiene que abrir una canilla. No hay que tocar todo, ¿no? El picaporte. ¿Y con qué agarra el picaporte? ¿A patadas abre la puerta? No, intento con el talón. Porque con el talón es muy difícil, ¿eh? Sí, pero usted si cerrar la puerta, sí, pero cuando está cerrada con el picaporte, ¿qué hace? Yo espero que entre otro de afuera. Ah, bueno. Con las manos así... Espero que aparezca otro de fuera y me le meto y me voy. A veces tarda como una hora. Sí. Hoy era un buen día para ir a los baños públicos. Ah, todos los días son buenos. No, todos los días no. La gente que tiene paraguas, todo lo hace con el paraguas. Ah, sí, sí. Con la punta ¿sí? del paraguas. ¿En serio? Claro. Bueno. Casi todo. Bueno. Pero si tiene que apretar botones, abrir picaportes, etcétera.